El Ayuntamiento de San Roque ha colaborado en la elaboración de esta película, que se inició a finales de 2019 y tuvo que interrumpirse varios meses de 2020 debido a la pandemia. Desde el pasado verano, la película ha estado en la fase de edición profesional. Tiene como protagonistas a mujeres de San Roque y del resto de la comarca y ha sido rodada en distintas ubicaciones sanroqueñas y del término de Castellar. Miguel Caneco, aunque su nombre real es José Miguel González, es un vecino de Guadiaro y en esta película ha tenido a Ana María Sánchez León como actriz principal. En cuanto a la exposición de fotografía, que se inaugurará a las 6:30 de la tarde, se contará con imágenes de José María Ferrer González, Miguel José Ferrer González, Juan José Machado Rojas, Luis Silva Gavira y Marco Antonio Mena López. El espectáculo flamenco, con inicio a las 7:30 de la tarde, incluirá un recitado de varios textos de Lorca y correrá a cargo de la bailaora jerezana Angelita Gómez y de la cantaora sanroqueña Paqui Lara, quien además interviene con 4 temas en la película. A la finalización del espectáculo flamenco comenzará la proyección del mediometraje. Prudencia, que ha muerto el marido de Bernarda, Antonio María Benavides. Pero Bernarda, esa, ahora que ya no come, quisiera que todas nos muriéramos de hambre. Maldita, dominante, tirana de todas las que la rodean. Vengo por las obras. Por la puerta se va a la calle. Las obras de hoy son para mí. Trin, 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 Figúrate, ¿no has tenido novio nunca? No. Si te ve nuestra madre, te arrastra del pelo. ¡Salir! ¡Salir! ¡Verde por ver si lo vi! ¡De nada! ¡Nada de lo que tengo va a ser para usted, de nada!